Nueva tragedia en las carreteras riojanas. Una mujer ha muerto en un accidente ocurrido esta tarde en la 232 a la altura del cruce de Arrubal. En el siniestro se han visto implicados un camión, un vehículo de la Guardia Civil y el coche de la mujer, que finalmente ha fallecido. Y además de este trágico suceso, les contamos que las previsiones no se han equivocado. La nieve ha llegado de nuevo a la comunidad. La Sierra Riojana se ha vuelto a teñir de blanco, una nieve que ha complicado la circulación. En los puertos de la red secundaria, las cadenas se han hecho obligatorias y es que el frío ha llegado para quedarse, al menos durante los próximos días. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Además de la meteorología, en este jueves vamos a prestar atención al proceso de escolarización. Comienza la próxima semana, el 1 de marzo, para los más de 2.300 niños que por primera vez irán al cole. El nuevo sistema del bombo único que introdujimos en el año 2020 funciona. Ha eliminado de un plumazo aquel peregrinaje agónico que cientos de familias hacían por los centros educativos en busca de plaza. Por eso Educación repetirá el mismo sistema, con el que un 95% de las plazas solicitadas lo son en primera o segunda opción. A pesar del descenso en el número de alumnos, 154 menos que el curso pasado, no se cerrará, según el consejero, ningún aula ni en la escuela pública ni en la concertada. El escenario político regional ya suma un nuevo partido. Por La Rioja se presentó ayer y destaca entre sus impulsores, ya lo saben, la figura de Alberto Bretón. Hoy les vamos a mostrar los rostros de otros destacados políticos riojanos que abandonan el PR y el PP y que también se han unido a la nueva formación. Hay veteranos, ya los ven, como Rubén Gil Trincado o Leopoldo García, y jóvenes como Óscar Reina, Sonsoles Soriano o Borja Jiménez. Y Logrostock vuelve este año al Espolón del 3 al 5 de marzo, una cita ya consolidada como feria de oportunidades en la que van a participar 117 comercios, una veintena nuevos. El objetivo de este año es atraer a clientes no solo de la capital y que la feria permita mejorar los resultados de la campaña otoño-invierno. En deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés afronta estos últimos 14 partidos de liga desde una cómoda sexta plaza. Aunque su objetivo es la permanencia y el lograr cuanto antes los puntos necesarios para conseguirla, la realidad es que el equipo está capacitado, y así lo demuestran sus números, para meterse en playoff y competir. El discurso dentro del vestuario es muy claro, ¿no? De tratar de llegar a esos 42-43 puntos, que estará la salvación cuanto antes, y cuando eso se dé, pues obviamente viendo cuántas jornadas quedan, como te digo, es que vamos a preparar todos los partidos siempre a ganar, y el objetivo lo marcará un poco, pues si llegamos pronto a esos 42-43 puntos, que es el objetivo, ¿no? La escolarización de 3 años, que es la que vamos a empezar de manera inmediata, el plazo de presentación de solicitudes va del 1 de marzo al 15 de marzo. Piden la plaza en los centros a los que quieren ir, no en los centros en que les daban ciertas garantías de que habría plazas libres. Creo que es un avance muy importante. Educación repetirá el mismo sistema de los 2 años anteriores, bombo único, para así, aseguran desde la consejería, evitar el peregrinaje agónico de las familias. A partir del próximo miércoles 1 de marzo podrán presentar su solicitud hasta el día 15. En total son 2.385 los menores que empezarán en septiembre el cole, un 6% menos, algo que preocupa al consejero, que ha asegurado que no se cerrará ningún aula. Para muchas familias es un dilema. Elegir colegio no es fácil. Una situación en la que se encuentran inmersas más de 2.300, aquellas con hijos nacidos en 2020. El proceso de escolarización comenzará el próximo miércoles. Desde ese día y hasta el 15 de marzo pueden presentar sus solicitudes. El nuevo sistema del bombo único que introdujimos en el año 2020 funciona. Ha eliminado de un plumazo aquel peregrinaje agónico que cientos de familias hacían por los centros educativos en busca de plaza.
Por eso Educación repetirá el mismo sistema, con el que se consigue que un 95% de las plazas solicitadas lo sean en primera o segunda opción. Son los mismos criterios de escolarización en los que cuenta primero la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al domicilio y la renta anual per cápita de la unidad familiar. A pesar del descenso en el número de alumnos, 154 menos, es decir, un 6%, algo preocupante, según el consejero, no se va a cerrar ningún aula. De nuevo, hemos decidido no cerrar unidades ni aulas mientras quede un solo alumno en ellas, ni en la red pública, ni en la concertada, ni en los núcleos urbanos, ni en la escuela rural. Por otro lado, ya se está avanzando en el calendario escolar, con unanimidad en cuanto a las vacaciones de Semana Santa. Si la Semana Santa caía en marzo, se cogían las vacaciones de Semana Santa la semana de Pascua, pero que si caía en abril, se cogieran en la semana desde el viernes de Dolores hasta el miércoles. Sobre San Mateo y las posibilidades de que haya 3 o 5 días sin clase en Logroño, será el Ayuntamiento y el Consejo Escolar Municipal quienes tomen la decisión. Accidente mortal en las carreteras riojanas. Este jueves ha fallecido una mujer en un choque entre 3 vehículos en la Nacional 232 a la altura del cruce de Arrúbal. Al parecer, un camión ha embestido por detrás al vehículo de la mujer, que ha impactado con un coche patrulla de la Guardia Civil en el que viajaban otras 3 personas que han resultado heridas. La fallecida, única ocupante del vehículo, es una mujer de Medrano de 40 años. El Gobierno regional ha presentado hoy el Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico para 2023, un programa que alcanza los 36,3 millones y que apuesta por la reindustrialización de la comunidad. Ya conocemos los detalles del Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER para este año, una propuesta histórica según el consejero y que se incrementa un 17%. Hemos aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones de ADER 2023 por un importe de más de 36,3 millones de euros, una partida con un incremento importante de casi el 17% respecto al año 2022, en el que contó con un presupuesto de 31 millones de euros. O sea, un incremento de 5,3 millones de euros de este año 2023 con respecto al año 2022. 36 millones repartidos en 5 grandes áreas: innovación, emprendimiento y autónomos, internacionalización, comercio y reindustrialización, que es la mayor partida del plan estratégico. A la que dedicamos un 45% del presupuesto. Porque como me han oído ya muchas veces decir, el gobierno de Concha Andreu trabaja intensamente por conseguir el mayor potencial económico de nuestra región. Somos conscientes de que es el momento de impulsar el desarrollo industrial, para 2 motivos. Para fortalecer a las empresas que ya están ubicadas en nuestra región y, en segundo lugar, para favorecer que empresas innovadoras se instalen en La Rioja. Además, se abre una gran posibilidad para el comercio riojano con ayudas destinadas a su modernización. Estamos hablando de porcentajes de ayuda del 90% para esos comercios individuales, con una inversión mínima de 2.000 euros. Estamos hablando de cobrar de manera anticipada la ayuda, y esto sí que es importante, y un plazo que estará abierto hasta el próximo 21 de abril. Alonso ha insistido en que la apertura de las diferentes convocatorias se hará de forma escalonada. En Página Política, hoy se sigue hablando de la presentación del nuevo partido. Por La Rioja vivió ayer su puesta de largo en un acto celebrado en Logroño, en el restaurante Delicato. Además de Alberto Bretón, descubrimos otros destacados nombres de la política regional que se han sumado a la nueva formación. Vean. Cerca de 300 personas arroparon ayer en Delicato a Alberto Bretón y a sus nuevos compañeros en la presentación oficial del partido Por La Rioja. La incógnita sigue siendo cuál será el protagonismo de la formación en las elecciones de mayo, pero otros interrogantes se fueron resolviendo ayer, especialmente el de los nombres que se han sumado a esta iniciativa. Vimos a Rubén Gil Trincado, un histórico del PR que ayer cedió el protagonismo y se retiró a un lateral, donde también vimos a José Martínez, quien fuera alcalde regionalista en Lagunilla del Jubera. Otro destacado miembro del partido riojano que apuesta por la nueva formación es Leopoldo García, teniente alcalde de Haro. Entre el público, varias caras conocidas del pasado institucional de la comunidad, entre las que también estaba Enrique Martínez, que fue miembro del comité ejecutivo del PP riojano. Mientras Bretón en el escenario exponía los fundamentos de Por La Rioja. No todos los partidos políticos
son iguales ni todos los políticos somos iguales. Y nosotros, el 28 de mayo, queremos estar ahí. Queremos estar ahí porque tenemos vocación de gobierno. Y además, otro de los motivos por los cuales se presenta por La Rioja es por el cansancio, el hartazgo, la decepción que tenemos en los partidos ya tradicionales. Junto a él tomaron el micrófono Óscar Reina, exconcejal popular en Santo Domingo de la Calzada, o Sonsoles Soriano, también exafiliada del Partido Popular. Otro de los impulsores es Borja Jiménez, quien era hasta ahora presidente de las juventudes del Partido Riojano. Tras los discursos hubo hasta pirotecnia y foto de familia en un acto que supone el nacimiento de un partido que ahora empieza a caminar. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Cuando parecía que nos habíamos despedido del invierno, febrero nos ha recordado la época del año en la que estamos. Y lo ha hecho con un importante desplome de las temperaturas y ya lo ven, con nieve. Una situación que está complicando la circulación en los puertos de la red secundaria. Las cadenas vuelven a ser obligatorias. La nieve es la gran protagonista en la zona de la sierra y donde más se ha dejado notar este descenso de los termómetros. La Rioja está en alerta naranja y es que la previsión es que el mercurio en las zonas más altas de la comunidad registre, atención, hasta 10 grados bajo cero. Y hasta San Andrés, a 1.200 metros, se ha marchado nuestra compañera Natalia Pérez. Efectivamente, la previsión meteorológica para hoy jueves se ha cumplido. Las temperaturas se han desplomado, dejando intensas nevadas como esta que está cayendo aquí en la localidad de San Andrés. La nieve ha comenzado a caer a primera hora de la mañana. Aquí las temperaturas, el termómetro ya alcanza los 2 grados bajo cero y el quitanieves ha tenido que actuar en las calles de la localidad, así como en la entrada del municipio para facilitar el acceso. El Logroño Logrostock vuelve y lo va a hacer del 3 al 5 de marzo en el Paseo del Espolón. 117 comerciantes de hasta 27 sectores ofrecerán durante 3 días sus productos en esta Feria de las Oportunidades. Una cita ya clásica que este año cumple su 21ª edición y que busca atraer visitantes de fuera de la comunidad. El Espolón volverá a convertirse en la fiesta del comercio del 3 al 5 de marzo. Regresa Logrostock y lo hace con 117 establecimientos, 20 de ellos nuevos, repartidos en 162 stands. Una feria ya consolidada y que permite a los comerciantes mejorar sus resultados de la campaña otoño-invierno. Comerciantes, para ellos es muy necesario por el tema del stock y la visualización y todo esto, y también para los clientes. Yo creo que al final es una fiesta en el Espolón comercial, ¿no?, que no suele haber muchas, y esta es una oportunidad para celebrarlo. En la última edición, unos 100.000 visitantes acudieron a la feria, de los que 27.000 procedían de otras ciudades. Así que ese es el objetivo, seguir atrayendo a más gente de fuera. Aparte de que pueda venir gente de fuera para comprar, que es de lo que se trata, seguramente que hay otras actividades que se benefician también de esa atracción, ¿no?, que puede resultar el Logrostock. Es una cita esperada por todos los logroñeses, logroñesas y por todas nuestras comunidades colindantes, que, como bien decía Nando, es nuestro público en el que deseamos que vengan a visitarnos durante estos 3 días, que si quieren se queden para disfrutar de la ciudad. Logrostock busca concitar a un público familiar, por lo que habrá también paseos teatralizados y talleres infantiles. Obviamente todo el contexto de la situación hace que el día a día sea más agradable y más llevadero, ¿no?, y la energía que hay dentro del equipo en los entrenos en el día a día es muy buena. Exactamente, y yo creo que todo este ambiente pues crea una confianza en el equipo, ¿no?, que en el fútbol siempre se habla el tema de la confianza, que es muy importante, y creo que todo el equipo estamos con confianza, creyendo en lo que estamos haciendo y convencidos de que pues podemos ir cada fin de a ganar el partido.
Ya lo han escuchado, confianza y creer en lo que están haciendo son las palabras más empleadas en el seno de una sociedad deportiva logroñés a la que las cosas le van francamente bien. Los de Raúl Llona afrontan estos últimos 14 partidos de liga desde una cómoda sexta plaza. Aunque su objetivo es la permanencia y el lograr cuanto antes los puntos necesarios para conseguirla, la realidad es que el equipo está capacitado y así lo demuestran sus números para meterse en playoff y competir. Los blanquirrojos suman ahora mismo 35 puntos, a 3 tienen al quinto y la ventaja con el descenso es de 8 puntos. El equipo blanquirrojo que acaba de incorporar al mediocentro Jorge Ortega prepara ya el duelo que este sábado le llevará a medirse en casa al Real Unión. Una de las piezas importantes en el bloque riojano, Santi Samanes, está convencido de que van a salir a ganar y van a tener opciones. Santi Samanes ha marcado 5 goles esta temporada con la Sociedad Deportiva Logroñés. El navarro está feliz en Logroño y se le nota. Es una pieza fundamental en el esquema de Raúl Llona y aquí ha encontrado un lugar en el que reivindicarse y mostrar su potencial. Pues en la línea del equipo, ¿no? Muy contento, con mucha confianza y contento de que me estén saliendo las cosas bien en un año que estoy teniendo mucha continuidad, que no estoy teniendo lesiones. Y pues nada, tratando de ayudar al equipo lo máximo posible. De sus palabras se extrae que el equipo compite, pero que sobre todo tiene confianza en lo que hace y sale a ganar siempre. Al Murcia le ganamos en casa, a Castellón igual, y obviamente eso también nos ha dado una confianza extra, ¿no? De cada partido, de que pues igual otras temporadas estando en otros equipos sí que, bueno, por mucho de que prepares el partido entre comillas para ganar, siempre igual piensas de que con un empate te vale, tal y igual, pero este año la verdad que convencidos de verdad de que podemos ganar a cualquiera. Samanes, al igual que el resto del equipo, prioriza la salvación. Primero conseguir la permanencia y después ya se verá. La verdad que estamos, el discurso dentro del vestuario es muy claro, ¿no? De tratar de llegar a esos 42, 43 puntos que estará la salvación cuanto antes. Y cuando eso se dé, pues obviamente viendo cuántas jornadas quedan, como te digo, es que vamos a preparar todos los partidos siempre a ganar y el objetivo lo marcará un poco, pues si llegamos pronto a esos 42, 43 puntos, que es el objetivo, ¿no? Esta categoría ya vimos el año pasado que los dos grupos hasta el final no te puedes despistar porque si pierdes dos partidos te metes abajo. Este domingo a las 4 la Sociedad Deportiva Logroñés recibe en casa al Real Unión. La Unión Deportiva Logroñés también jugará el domingo, pero lo hará a las 7 de la tarde y a domicilio. Visitan los de Nacho González al Sabadell, un rival directo frente al que no pueden fallar. Partido importante ya que los blanquirrojos llegan con al menos 4 bajas entre lesiones y sanciones. En la delicada situación en la que está la Unión Deportiva Logroñés, todo el mundo lo pasa mal. Lo primero, el equipo. Estamos sufriendo también, estamos sufriendo mucho. Lo segundo, la afición, que ve cómo los suyos llevan sin ganar 15 partidos y la segunda federación es una amenaza real. Entiendo a la gente perfectamente. Al final es que es normal que te critiquen, es normal que estén así, que no quieran venir, que porque ya al final pues Logroño es pequeño y yo me cruzo con muchos aficionados, con mucha gente y al final yo también sufro porque yo también soy aficionado de este club, yo también tengo mucho aprecio a este club y también lo estoy sufriendo y bueno, estoy haciendo todo lo posible porque el equipo salga adelante, soy un jugador de equipo. Hoy precisamente se cumplen 4 meses desde que la Unión Deportiva Logroñés consiguiera en Alcoy su última victoria. Desde entonces 9 empates y 6 derrotas, o lo que es lo mismo, 9 puntos de 45. Como digo, queda mucho todavía, por desgracia cada semana menos, pero quedan muchos partidos, hay puntos en juego, duelos contra rivales directos en los que bueno, hay que ganar sí o sí. Para jugar el domingo en Sabadell, Nacho no podrá contar por lesión ni con Gonzalo ni con Titi. Además, Sergi y Aitor Arregui causarán baja por sanción. El Calahorra, por su parte, también piensa ya en su partido de este fin de semana, que no será nada fácil. Después de haber hincado la rodilla la pasada jornada en Irún, los de Carlos Pouso vuelven a jugar en casa y reciben la visita del Real Murcia. Los rojillos afrontan el encuentro desde la posición de farolillo rojo. Suman 18 puntos, mientras que el bloque murciano tiene 40. A pesar de la enorme dificultad que supone para el Calahorra la permanencia, el equipo va a creer en ella hasta el final y, de hecho, su técnico no se cansa de decir que van a morir con las botas puestas y peleando hasta el último segundo.
Cuco. El proyecto Voces de la Lengua llegó ayer hasta la Casa de América en Madrid con palabras y sonidos. Así se escenificó ayer en la capital de España este programa cultural que coloca en lugar protagonista a la palabra cantada, contada, recitada y teatralizada. Un tributo a nuestro idioma que se presentó en Madrid y que también sirvió para dar a conocer el proyecto estratégico Valle de la Lengua. Y yo les he complacido. El pobre. Porque no hay que olvidar que este es un proyecto de desarrollo territorial, que busca revitalizar el valle para que palpite con vidas y con palabras. Por eso estamos poniendo en marcha un programa de formación en español y sobre el español, con una escuela de escritura creativa, una oferta de cursos de español para alumnos de todo el mundo y unos estudios pioneros en España en el ámbito de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Regresa Encuentros en Escena, la cita mensual con el teatro más interactivo, y lo hace en la Sala Negra de Logroño. En las representaciones se hablará de política, filosofía o crítica social, temas que luego serán tratados con el público en formato coloquio. La cita es hoy y el domingo. La Sala Negra de Logroño vuelve a abrir sus puertas y lo hace con Encuentros en Escena, un formato en el que los asistentes juegan un papel muy importante. Hoy es el turno de la lectura dramatizada de El pelo de la dehesa, de Bretón de los Herreros, y el domingo le tocará al espectáculo La vida es una fuerza oscura. Dos propuestas que incluyen la participación del público. Luego el público se puede quedar a hablar a veces con el dramaturgo, con el director y con la compañía sobre lo que hemos visto, generar un poco de ambiente teatral y demás. Dos citas para reflexionar sobre temas muy diversos. No faltará la política, la filosofía o el exceso en la sociedad actual. Poesía, espectáculo, humor y pensamiento crítico. Esa es la magia del teatro. El teatro se viene haciendo desde hace más de 2600 años, es reunirnos, unirnos todos, venir aquí, disfrutar de un momento que es único. O sea, no hay, suelo decirlo, que no hay ninguna pantalla ni realidad virtual que pueda mejorar ver una compañía actuar en directo. Encuentros en Escena busca generar trabajo para los profesionales, crear sinergias favorables al sector y generar nuevo público. Durante este curso se podrá disfrutar de este ciclo con representaciones programadas todos los meses. Así, con estas propuestas culturales ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este jueves 23 de febrero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.